For the ones who get it done, the most important part is the one you need now. And the best partner is the one who can deliver. That's why millions of maintenance and repair pros trust Grainger, because we have professional-grade supplies for every industry, even hard-to-find products. And we have same-day pickup and next-day delivery on most orders. But most importantly, we have an unwavering commitment to help keep you up and running. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car, before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. $7 millones de dólares a la economía mundial. Cada vez que existen riesgos, más del 90% son MIPYMES, que generan 80% de... Dame 20 minutos de tu tiempo y yo a cambio te daré información sobre los temas más relevantes en materia de comercio exterior, fiscal y aduanas, con un toque humano. Y Hagamos un Trueque, un podcast de TLC Magazine México. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Hagamos un Trueque, un evento de TLC Magazine México. ¿Y qué tal? ¿Cómo vieron ahorita el promocional de nuestro nuevo evento, el evento especial de noviembre? Este se llama Juegos del Hambre. Esto va a ser con la Universidad Autónoma de Tamaulipas, en donde los estudiantes van a morir, pero con preguntas de conocimiento. Son los mejores estudiantes de la generación, uno de cada grupo. Entonces va a estar muy interesante. Yo los invito a que seamos los espectadores, a que los apoyemos. Como saben, ellos son nuestras futuras generaciones en comercio exterior. Y yo creo que es muy buena idea realmente apoyarlos y promover el que estudien y el conocimiento. Entonces, entre 700 alumnos escogieron a esos. Ok, Octavio está comentando que de 700 alumnos, ellos fueron los finalistas. Entonces va a estar muy divertido. Nosotros nos vamos a caracterizar todo, nos vamos a montar en nuestro papel de la película de Juegos del Hambre, con todo y arco, para darle con todos los alumnos. Así que creo que va a estar muy divertido. Como saben, nos gusta compartir conocimiento, pero también en estos eventos especiales de manera divertida. Y bueno, pues el día de hoy queremos hablar un poquito acerca de los agentes de carga, que como tal, esta figura cumple una relevante tarea en el comercio exterior al darle salida a la problemática del transporte de mercancías que plantea el comercio internacional. Para esto, nos acompaña para hacer un trueque el maestro Moisés Solís Flores. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Moisés. Ay, no te vemos. No, sí está ahí. Sí está, pero no te vemos. Sí lo veo. ¿Sí lo ven? Sí, está abajo. Moisés, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Tenemos problemas con tu micrófono? A ver, mientras Isaí, nos ayuda Magda, Isaí, a ver cómo, si tenemos problemas con el maestro Moisés, me gustaría presentar, mientras, el tema que nos va a acompañar hoy a hacer un trueque, es la figura del agente de carga y su importancia en la logística. Buenas tardes, Moisés, ¿cómo estás? Un placer tenerte aquí a hacer un trueque. Creo que tiene problemas de internet. Ok, chicos, ayúdenme por favor a ver si es un problema de internet o a ver qué es lo que está pasando. Acuérdense que el enanito del internet que nos acompaña en Hagamos un Trueque siempre nos hace alguna travesura. Entonces, mientras voy a presentar su semblanza, me ayudan a ponerla, por favor. El maestro Solís es egresado de la Universidad Intercontinental con la licenciatura en Administración de Empresas. Su vida laboral, que acumula 33 años, se ha desarrollado en las empresas tramitadoras, asociaciones de aerocarga, misma que es familiar y tiene más de 50 años de experiencia en el mercado como integradores de servicio al comercio exterior y operador logístico internacional. Dentro de la misma, ocupa el cargo de director general y también es el agente aduanal adscrito a la aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y cuenta con autorización para operar 3 aduanas bajo esa patente como Toluca, Estado de México, Veracruz y Querétaro.
tiene problemas con la cuenta con varios diplomados en materia de comercio exterior y finanzas, así como cursos y talleres impartidos por el IPADE. Es primera generación de graduados de TOT, Train the Trainees, curso especializado de la FIATA para impartir capacitación andragógica. Se ha desempeñado como presidente de AMACARGA, que es la Asociación Mexicana de Agentes de Carga, y secretario de ALACAT, que es Federación de Asociaciones Nacionales de Agentes de Carga y Operadores Logísticos Internacionales de América Latina y el Caribe. Miembro activo de los grupos de trabajo de la FIATA, que es la Federación Internacional de Asociaciones de Transitarios y Agentes de Carga, y representantes de AMACARGA en los SECs en la IATA. Dentro del grupo de TASA, es el CEO de Sun Moving Logistics, que es una empresa de logística en transportación terrestre con especialización en cadena fría, de Viacal Trading, y una empresa especializada en trading internacional, principalmente en Asia y Europa, y socio director de YMG Consultores, firma de abogados especialistas en materia corporativa, comercio exterior y fintech. Así que ahorita vamos a ver cómo, si podemos empezar a hacer un troque con él. Creo que su internet está fallando. Sí, estaba... Está, tiene un problema con el internet, pero me acaba de decir mi buen amigo Moisés que está reiniciando su internet. Pero un dato curioso, de hecho ya está entrando, ¿no? No sé si sepan ustedes que en el Banco Mundial también hay un ranking en cuanto a en qué lugar se encuentran los países en un reporte cuyo indicador es el pago de impuestos y contribuciones. Este reporte del Banco Mundial, ¿no?, establece que en cuanto no nada más al pago de impuestos, sino también a la carga que suponen estos pagos y lo que sucede después de haberlos realizado, México se encuentra entre 190 países evaluados. ¿En qué lugar creen? En el 120. Está mejor posicionado que nosotros países como Sudáfrica, El Salvador, Uganda, Guatemala, entre otros. Eso también nos habla de la distancia que tenemos en términos de pues, la facilidad para poder cumplir con nuestras obligaciones, para poder pagar nuestros impuestos, para llevar a cabo todo lo que son nuestros trámites. Y bueno, también comentarles que la Secretaría de Economía va a tener un excelente curso, entiendo que va a ser el día de mañana. Bueno, dice Enrique que no tan bueno, porque te están viendo. Va a estar tu mejor amigo siendo el moderador, Enrique. Pero van a hablar de los cambios que se acaban de dar, la implementación. Bueno, también el doctor Carvajal también echó chascarrillas. ¿Qué pasó? Bueno, va a estar mejor. Va a estar bueno el curso, ¿no? Y van a platicar respecto a los cambios, las modificaciones. No sé, Enrique, ¿qué es lo que estamos esperando que mañana nos enseñen y mañana nos platiquen en Secretaría de Economía con todo lo que se debe de publicar ahora que va a entrar en vigor esta sexta enmienda en la tarifa? Mira. Yo creo que va a ser muy bueno verlo. ¿Sí me escuchan? Sí, te escuchamos perfectamente. Ok. Va a ser bueno verlo porque nos van a dar supuestamente una introducción a la nueva LIGIE. Doctor Ernesto Acevedo Fernández, no tengo ni idea quién es. Después, alguien va a hablar de las tablas de correlación. O sea que no, va a leer nada más de tablas de correlación un tal Víctor Adrián Pacheco. Después vienen los instrumentos normativos actualizados, precios estimados, publicación de decretos, acuerdos de regulaciones no arancelarias, precios estimados, operaciones de permisos vigentes. Después hablan de reglas del SAT, nuevo acuerdo de cupos y preguntas y respuestas. Yo creo que nada más nos van a leer algunas cuestiones que no está nada, ¿no? Porque realmente de las 10:25 a las 10:45 nos va a hablar de la, no, 10:15 a 10:25, introducción a la nueva LIGIE. Digo, en 10 minutos te van a dar introducción a la nueva LIGIE. Yo creo que no va a alcanzar a leer ni los transitorios. Después me dice, de acuerdo con lo que estoy viendo el programa, de las 10:25 a 10:45, las tablas de correlación. Pues en 20 minutos a lo mejor nos van a dar nada más de decir del 2012 al 2017 hay estos cambios o cualquier cosa. Digo, no le veo yo una cuestión.
En 15 minutos nos daban a hablar de precios estimados. En otros 15 minutos nos van a hablar de las operaciones de los permisos vigentes. En otros 15 minutos nos van a hablar de las reglas del SAT. Acuerdos de cupos, otros 10 minutos. Y en 5 minutos preguntas y respuestas. Digo, yo creo que no va a haber ni siquiera, yo creo que nos van a decir los transitorios. No bueno, sé, ¿no? El Ernesto Acevedo es el subsecretario de Industria y Comercio y obviamente el parte del equipo que lo va a estar acompañando son los técnicos de la Secretaría de Economía y del Servicio de Administración Tributaria. Creo que nos van a dejar la cancha abierta para que en su momento podamos hacer un curso que a mayor profundidad trate los aspectos relevantes de estos cambios. Incluso ha sido algo que hemos estado llevando a cabo durante estos 8 meses de trabajo. A mí claro. Me parece que es una buena intención de promover el que se deba de leer y estudiar todo el volumen que viene de cambios, Enrique. O sea, lo veo más como... ¿Ya? Que te van a decir, está en sistema, está en tal lugar, lo pueden ver, pueden entrar. Eso es lo que nos deben decir. Y ¿sabes qué? Yo creo que sí hay que reconocer, no sé ustedes, pero sí hay que reconocer que la Secretaría de Economía, en el portal que creó especial, el de... SNICE, sí tiene información interesante. Hay algún aspecto que no está actualizado. Sí. Yo me metí al de facilitación aduanera y se quedaron con las estadísticas del 2016 en cuanto a qué ranking nos encontramos. Allá a lo mejor decir que se actualicen algunas cosas, pero hay otras, como la calculadora de origen y otros temas que no están mal, Enrique. O sea, me parece que nos pueden servir, ¿no? Vale. O sea, digo, va a estar interesante escucharlo y poder meter preguntas. Una de ellas que yo te diría y que lo promuevas por ahí es que en los transitorios de la publicación de la nueva ley del Impuesto General de Importación y Exportación, en estos transitorios te dan fechas de publicación de algunas cuestiones y no lo han hecho. El 29 de octubre debieron haber publicado ya los NICOs y no lo han hecho. Estamos en espera de todo eso y está, ¿qué pasa? También debieron haber publicado las tablas de correlación. Aquí me están hablando de tablas de correlación y NICOs. Vamos a preguntar, ¿qué pasa? ¿Por qué no se ha publicado oficialmente? No en la del SNICE, que es para verificación o para hacer observaciones o para decir algunas cuestiones. Entonces, bueno, vamos a ver, digo, va a estar interesante. Me van a desmañanar, pero ni modo. Es un buen esfuerzo, pero van a decir que a nosotros en Hagamos un Trueque nada nos embona. Entonces vamos a echarle porras porque pues aquí hay mucho técnico, ¿no? Y hay mucho peso pesado y hay que reconocer el esfuerzo que está haciendo el gobierno federal, pero sí hay ciertos compromisos que en términos de certidumbre y en términos de principio de legalidad, pues tendría que ser publicados en el Diario Oficial de la Federación o en los instrumentos oficiales, como que esa tradición se está perdiendo y eso es preocupante porque sí. Finalmente nos estamos midiendo por un Twitter, nos estamos midiendo por una nota en la prensa, nos estamos midiendo por una mañanera y pues ninguno de esos tres aspectos nos llevan a que conozcamos o tengamos piel de certeza como ciudadanos de lo que está pasando. Ya veo que mi amigo Moisés ya está listo. Tenía problemas okay. Con el internet, pero ya vemos que ya no vemos que sí se mueve. A ver, Moisés, ¿sí estás ya vivo o estás...? Ya estamos de regreso. Oye, sé que te gusta la foto, pero ahora sí te quedaste como foto. ¿No? Estaba muy atento escuchando lo que estaban comentando. Y pero aprovechamos un poquito de tu espacio para platicar de esto que está. Y pues adelante, para nosotros es un placer escucharte. He tenido la fortuna de acompañarte en algunos de los congresos que realizan en la organización que representas. Y es muy interesante las actividades que desarrollan. E incluso si en algún momento puedes platicar la historia de tu papá o de tu familia como agentes de carga, y ese, el número uno, sería interesante, porque lo he presumido mucho, ha sido como estar mencionando que va a venir el que inició gran parte de las tareas que todos los agentes de carga están gozando en México. Adelante, amigo. Muchas gracias, Octavio. Daniela, muy amable, muchas gracias antes que nada a TLC, Hagamos un Trueque, y sobre todo a los panelistas, vaya, me siento honrado de estar acompañado de todas estas personalidades, al doctor Máximo Carvajal, toda una institución, al vista Miguel
Ramírez, a Luis de Carballido, a Enrique, a Gabriel, muchas gracias por el espacio, y bueno, y a todo el equipo de TLC. Antes de iniciar mi presentación, bueno, podría ir rápidamente a cómo iniciamos y nosotros como agentes de carga y agentes aduanales. Mi papá originalmente fue vista aduanal. Durante casi 25 años fue vista primeramente en la aduana de Suchate. Su primer año por ahí la pasó y posteriormente pasó el resto de su tiempo de vista aduanal en la aduana del aeropuerto, del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El papá de mi papá fue visitador de aduanas. Él nació en 1900, cabalgó por ahí con don Venustiano Carranza. Tuvo muchas historias porque ya falleció también, igual que mi padre. Y también su vida la desarrolló en las aduanas, en la Secretaría de Hacienda. Antes no existía el SAT, pero en la Secretaría de Hacienda. Y por el lado de, bueno, ya sabes, familia yucateca. Y por el lado de mi madre, familia norteña de Tamaulipas, de Coahuila, de Aguascalientes, familia norteña y yucateca, hay una combinación rara. Y también mi abuelo fue primero celador y posteriormente se volvió vista aduanal. Muchos lo conocieron, era el vista Juan Flores, y en el caso de mi papá y mi abuelo, uno era Luis Moisés Solís Estrada y mi papá Moisés Augusto Solís y Ferreiro. Y pues mi carrera de doctor se vio truncada porque aduaneros de un lado y aduaneros del otro, pues ya la parte de ser doctor no me llegó nunca, ¿no? Soy un apasionado de la logística, de todo lo que es comercio exterior, y dentro de lo que tiene nuestra empresa, ya a los 53 años de haber sido fundada, pues iniciamos como agentes de carga, y de hecho la autorización era como consolidadores de carga, con autorización para prestar el servicio de entrega y recolección por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y ya durante el tiempo que avanzó la empresa, se incluyó la parte del despacho aduanal, en la parte de agenciamiento de carga. Desde 1972 somos agentes IATA. Posteriormente se inició un trámite por ahí que inició mi papá de su experiencia en como vista aduanal en la aduana del aeropuerto, el promover la creación de la figura del recinto fiscalizado, y en el 78, 79 inició trámites, y en el 82 nos dieron la primera autorización para operar el primer recinto fiscalizado fuera de la aduana del aeropuerto, que eran nuestras instalaciones. Y bueno, por ahí a la fecha, para no aburrirlos con toda esa historia, somos hoy agentes de carga, agentes aduanales y operadores logísticos internacionales. Tenemos las distintas licencias para operar como tales, registros, y sobre todo mucho el compromiso a lo que es el comercio exterior mexicano, y muy orgulloso, ¿no?, de formar parte de la familia aduanera y de agentes de carga de nuestro país. Retomando un poquito más a lo que se refiere el agente de carga, que es la plática de hoy, si me permiten, voy a compartirles una presentación para poder ser un poquito más ya tienes los visuales. ¿Ya ahí pueden ver mi presentación? Ya se está iniciando la función de compartir. Ya se está viendo el agente de carga, Moisés Solís Flores. Ok. Bueno, en primera instancia, un poquito ya les platiqué de lo que nuestra empresa es, pero a mí me gustaría platicarles también cuál es parte de mi pasión en el gremio del comercio exterior y mi vida gremialista. Nosotros como empresa pertenecemos a la Asociación Mexicana de Agentes de Carga, también a varias asociaciones de agentes aduanales, porque con mi patente despacho en 4 aduanas, así que pertenezco a varias asociaciones, incluida la del aeropuerto, que es la aduana de adscripción. Pertenecemos a la ANAFA, que es la Asociación Nacional de Almacenes Fiscalizados, a CANACAR, etcétera. Y bueno, me empecé a involucrar mucho en la vida de la logística y los agentes de carga, amén de que estaba muy dedicado al tema aduanero,
por mi gusto en saber cómo era la forma más práctica de llevar y traer mercancías de un punto a otro, ¿no? Y en el 99 me invitaron a participar como tesorero en Amacarga, posteriormente me invitaron en el siguiente comité a ser secretario, posteriormente me propusieron tomar la presidencia de la Amacarga, y esto fue de 2003 a 2005. Tuve la oportunidad de en 2005 tener el congreso a la CAT. No, en 2006, perdón, de 2003 a 2006 tuvimos el congreso a la CAT en la ciudad de Mérida, que fue un congreso extraordinario, sobre todo con el apoyo del entonces subsecretario, el doctor Aaron Difter, que fue como, digamos, un padrino durante mi presidencia en Amacarga, porque nos dio mucho apoyo como gremio, sobre todo para que se impulsara mucho la figura del agente de carga. Y posteriormente me seguí en algunos comités como vicepresidente, delegado ante FIATA, que es la Federación Mundial de Transitarios y Agentes de Carga, representando a mi asociación. Y esta es parte de la vida que he llevado. Y en el 2005, después de estar un poco ausente en mis actividades gremialistas por el fallecimiento de mi madre y la enfermedad de mi papá, pues estuvo un poco ausente, pero en el 2015 me invitaron nuevamente a participar en Amacarga, y estuve en la presidencia de 2015 a 2018. Tuve otra vez la oportunidad de llevar el Congreso a la CAT aquí, o traer el Congreso a la CAT a México en la Expo Carga. Durante la Expo Carga se celebró el Congreso. Y también mientras ocupaba la presidencia de Amacarga, me invitaron a ser secretario de ALACAC, que es la Federación de Asociaciones de Agentes de Carga y Operadores Logísticos Internacionales de América Latina y el Caribe. Terminé mi presidencia en Amacarga, seguí en la secretaría y después asumí la presidencia de ALACAC, la cual hoy me siento también orgulloso de representar ahora no nada más al sector de los agentes de carga de México, sino de toda la región latinoamericana. Hasta la fecha en ALACAT solo ha habido dos presidentes de México, uno ya muy conocido por ustedes, don Félix Palazuelos, y otro pues su servidor, y hoy representamos ese gremio y promovemos mucho la figura del agente de carga como un coadyuvante de las actividades del comercio exterior. Déjenme ver cómo le damos para adelante. En la parte de abajo tiene unas flechitas. En la presentación te pones del lado izquierdo, la parte inferior. Ya, y ahí vas dándole clic y va avanzando. Ahí está. Listo, bueno. Primeramente, podríamos hablar qué es la logística. No, a veces confundimos los términos de logística, y la mayor parte de las personas enfocan la logística, o antes la enfocaban mucho en lo que es logística en transportación terrestre, pero la realidad es que la logística aplica para todo, ¿no? Para todo lo que es planear, coordinar, dirigir, para manipular o mover mercancías de un lugar a otro, para organizar eventos. La realidad es que hasta en nuestra vida diaria tenemos que planear la logística de nuestras actividades. Entonces, tiene muchos adeptos, pero en el caso del comercio exterior es todo lo que se refiere a la planeación para mover de un punto a otro las mercancías, y qué es lo que va a suceder durante todo este trayecto y quiénes van a intervenir, ¿no? Con todo gusto, si van surgiendo preguntas o alguna intervención que alguien quiera tener, más que bienvenida. Me gusta más la interacción que hablar un poco como merolico, como dicen, ¿no? Bueno, rápidamente, por señalar los antecedentes de la gente de carga, su origen, aunque no está exactamente definido cuándo fue que inició como tal, porque podríamos remontarnos a la época de los fenicios, que eran unos expertos en el transporte o traslado de mercancías. Tenemos antecedentes de toda la ruta de la seda
que se hizo durante la época de Marco Polo, cómo, quiénes y cómo intervenían para el intercambio de mercancías. Ahora sí que haciendo trueque, haciendo mención a tu programa, se hacían trueques, había los intermediarios, los que compraban las mercancías, luego los que los transportaban, luego el mediador. Entonces no tenemos realmente una fecha exacta donde podamos plasmar cuándo se inició, pero sí sabemos pues, que ya tiene bastante, ¿no? Como tal, bueno, existen antecedentes de que en el siglo X de nuestra era se desarrolló un poquito más, o más de manera uniforme o formal, el tema de la logística de la gente de carga o transitarios, como se les conocía, y fue que empezamos a conocer más de esta actividad, ¿no? Al tener distintas formas de transportar las mercancías, y hago una alusión aquí un poco a esa evolución, ¿no? De cómo se transportaban, ¿no? No teníamos las máquinas modernas, barcos, aviones tan sofisticados o trenes. Entonces, bueno, antes se tenía que manipular o trasladar las mercancías en barcazas, con animales, con la invención de la rueda. Bueno, pues eso también fue un gran avance para poder mover mercancías. ¿Y qué es el agenciamiento de carga? ¿Qué es el agente de carga o transitario o el freight forwarder según FIATA? Bueno, no, FIATA nos dice, y hablando de FIATA, que es ahorita el estándar que todos utilizamos para la definición del agente de carga, es los servicios de transporte de carga y logística, que significan servicios de cualquier tipo relacionados con el transporte, ya sea con consolidación, almacenamiento, manipulación, embalaje y distribución de bienes, así como los servicios auxiliares. Y cuando hablamos de los servicios auxiliares, son todos aquellos que participan, estos actores como la cadena fría, los agentes de seguro, los almacenes de distribución o el empaque, los transportistas, llámese aéreo, marítimo, terrestre, agentes aduanales, autoridades aéreas, autoridades aduaneras, etcétera. Hay un sinfín de actores que participan en este concepto de lo que es la logística o el agenciamiento de carga. Muchas veces cuando me preguntan y no entienden bien qué es el agente de carga o cuál es su actividad, normalmente la relaciono con un comparativo que hago, que el agente de carga es a las mercancías lo que el agente de viaje es al pasajero, ¿no? Creo que con eso pudiéramos entender, o al turista, más bien al pasajero, pudiéramos entender mucho mejor. Y es exactamente el servicio que nos hace una agencia de viajes. Nos reserva avión, nos reserva barco, hotel, nos dice si requerimos algún documento como una visa, un certificado de salud, una vacuna para podernos trasladar a algún lugar a otro. Nos reservan eventos en algún lugar, o museos, o paseos específicos. Entonces, el agente de viajes nos lleva y nos trae y se encarga de darnos una solución integral a nuestro plan de viaje. Lo mismo sucede como que hace el agente de carga. El agente de carga planea, diseña, dirige, ejecuta lo mismo, pero para las mercancías, ¿no? Con el importador podemos planear, el importador, el exportador, podemos planear todos estos servicios por los que van a intervenir las mercancías. La única diferencia entre la carga y el turista o el pasajero es que el pasajero sí tiene un teléfono hoy por hoy y puede hablar y quejarse con su agente de viajes. La mercancía afortunadamente no se anda quejando, al menos no cuando está trasladándose, pero bueno, después tenemos las llamadas de los clientes diciéndoles que qué pasó con la mercancía, ¿no? Me gustaría hacer un viaje rápidamente por lo que estaba platicando de qué es el agenciamiento de carga y esta oferta de servicios integrales que tiene el agente de carga, y sobre todo me gustaría hacer mucho énfasis en que nosotros los agentes de carga nos convertimos en un brazo comercial, somos un aliado comercial para los demás actores de la cadena logística. Me gustaría rápidamente empezar por la parte en donde interactuamos con nuestros clientes.
al darles asesoría para planear perfectamente cómo debe de ser la mejor forma para importar o exportar sus mercancías, cómo debe de ser su negociación, que lo más importante en su negociación es conocer cuál es el término que se va a utilizar, en este caso el Incoterm aplicado o aplicable, mejor dicho, a la negociación de la compra-venta. Y posteriormente, de ahí, una vez definido, vemos cuál es el tipo de mercancía que se va a mover, cómo se debe mover, si requiere de cadena fría, si es un proyecto con mercancías sobredimensionadas, si requiere de alguna manipulación especial. No olvidemos que uno de los puntos más importantes después del Incoterm es contar con un seguro, y el seguro es el que nos va a dar la protección al traslado de nuestras mercancías y prácticamente a todo lo que es esta trayectoria por donde irán pasando las mercancías, sobre todo porque pudieran darse los casos de robo, daño, extravío, un sinnúmero de casos que yo creo que todos estamos más que familiarizados. Una vez que vamos planeando todo esto, de ahí vemos de la planta donde esté las mercancías, a dónde la vamos a llevar, ya sea bodegas del agente de carga, coordinamos con el agente aduanal en origen para que se haga la exportación de las mercancías. Tenemos contacto con las autoridades a través de nuestras representaciones, de las autoridades en origen. Y se selecciona el transporte también, durante la planeación selecciona el mejor de los transportes, que puede ser aéreo, marítimo, terrestre, ferroviario. Claro, dependiendo del lugar de donde van a salir las mercancías, también es el tipo de transporte que vamos a utilizar, ¿no? Si hablamos de que nuestras mercancías van a venir de Asia, pues forzosamente es en avión o en barco, porque pues difícilmente llegan por tierra al continente americano, ¿no? Entonces, bueno, todo eso se va planeando. También le damos la asesoría al cliente de los documentos que se van a requerir, en este caso, desde la lista de empaque, la factura comercial, que cumpla con los requisitos que el país de destino, en este caso, requiera. Tenemos certificados de origen de las mercancías, certificados de tratados de libre comercio, si en el caso de que aplique, algún documento específico por parte de una autoridad sanitaria o de cualquier otra entidad. Si son mercancías peligrosas, tendremos que cuidar esa parte, tanto en el transporte terrestre, en el marítimo y en el aéreo, porque existen esas restricciones. Y posteriormente inicia nuestro traslado de mercancías para llegar al punto, el punto inicial de destino, que es la primera aduana donde se va a tocar para proceder a lo que es el proceso de una importación, llámese una aduana aérea, una marítima y una terrestre. Y ahí es donde también el agente de carga interactúa con sus contrapartes, tanto en puertos, con los agentes aduanales, con las terminales marítimas, con los transportistas, y también se le asesora a través de la alianza que pueda tener el agente de carga con su agente aduanal para darle el servicio al cliente de la importación, de los documentos que va a requerir para la importación, ¿no? O los trámites que tuviera que llegar. Algo muy importante que debe de prevalecer en la planeación es que consideremos que previo al arribo de las mercancías, el cliente ya se le haya asesorado tan amplio para que los documentos que se van a requerir a la hora del despacho estén listos, incluso antes de la llegada de las mercancías. Esto es para realmente hacer un despacho. Okay, round two. Name something that's not boring. A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh? Ah. Oh. Sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right, ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes.
ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Para aduanero expedito y las mercancías no permanezcan tanto tiempo en las aduanas porque sabemos que las aduanas son de paso y por lo tanto es caro. La manipulación de las mercancías, las demoras, los almacenajes en las aduanas es caro y es caro porque precisamente el servicio que se da es para que las mercancías se saquen rápidamente y no permanezcan ahí por los espacios. Una vez con esto y cumpliendo lo necesario, procedemos también a coordinar no solo la salida de las mercancías, sino cómo las vamos a transportar y dónde las vamos a entregar. A veces la parte de la figura del operador logístico puede entrar en que el agente de carga junto con su agente aduanal despachan y se pueden entregar las mercancías donde esté el cliente o en muchos casos se puede entregar en bodegas donde serán procesos para seleccionar mercancías y después hacer distribución a través de entregas de última milla y esto pues casi siempre se hace para las mensajerías, paqueterías o lo que actualmente hoy tenemos, se conoce como el e-commerce, ¿no? Que está tan en auge o en boga el tema del e-commerce y sobre todo en esta pandemia. Por ahí es como nos, como mencioné, dimos un viaje de alguna manera breve pero conciso de cuál es la intervención del agente de carga. Como mencioné, somos un brazo comercial, un aliado para todos los actores, porque nuestra función es celebrar convenios con otros forwarders, otros almacenes, transportistas, líneas aéreas, líneas marítimas, agentes aduanales, brokers de seguros, el contacto que podemos tener con entidades o autoridades como son IATA, nuestras asociaciones, federaciones, con transportes de última milla, con bodegas, etcétera. Realmente lo que hacemos es integrar los servicios de todos los actores de la cadena logística y esto de alguna manera nos facilita el poder decirle al cliente o el importador o el exportador que podemos ofrecerle todos estos servicios y tener un mejor control de la logística. Somos aliados comerciales de todos los actores y esa es parte de lo que el agente de carga debe conocer y saber cuál es la actividad de todos estos actores que participan en la cadena, lo que nos da ese valor. No siempre, a veces me preguntan que cuál es el valor de un agente de carga, cuando nosotros no somos el dueño de un avión, de un barco, de un ferrocarril o de incluso de algún transporte o de alguna bodega, lo que nos da mucho valor es el conocimiento. El conocimiento es el que nos ayuda porque comprendemos y entendemos perfectamente todo lo que cada uno de estos actores hace, nos compenetramos con ellos, estudiamos cada una de las actividades de ellos y con eso podemos salir a vender los servicios de los demás y además del nuestro, que es parte de lo que es el agenciamiento de carga, que está basado en la planeación, en la coordinación, dirección y ejecución de las actividades de la cadena logística. Esto es un poquito, como dije, un pasaje por ahí de lo que hacemos como agentes de carga. Algunos de los beneficios, como lo mencioné, bueno, es la planeación y coordinación. Podemos emitir una sola factura para los servicios, integrando también facturas de terceros, como servicios terceros de los transportes, de todos los actores, y la parte de lo que nosotros hacemos, brindamos seguridad, porque buscamos tener proveeduría certificada, confiable, que nos respalde, ¿no? Aquí la idea es que tanto la gente de carga y sus aliados, llámense transportistas, agentes aduanales, almacenes, pues todos podamos estar certificados y demos un servicio con calidad, ¿no?
También otro punto muy importante es la respuesta oportuna. Damos la parte del tracking o seguimiento a las mercancías, donde estén, quién las tiene, cómo están, sobre todo cuando pasan accidentes o alguna situación anómala, pues bueno, hay que dar la cara, darle respuesta al cliente. Y bueno, ahí es donde se tienen sistemas para poder rastrear, para poder dar seguimiento y poder mantener informado a los clientes. Y bueno, uno de los más importantes es lo que ya expliqué, que es la parte de servicios integrales, donde podemos compartir y vender los servicios de todos nuestros aliados comerciales en la logística. ¿Qué es? Dentro de las muchas cosas que debe de conocer un agente de carga, además de saber cómo y por qué se transportan las mercancías, es cómo transportar los diferentes tipos de mercancías, ¿no? Como son perecederos, farma, mercancías peligrosas, animales vivos, valores, restos humanos, por mencionar algunos, y saber cómo se realizan o cómo generar la atención del cliente para atender un proyecto en específico, ¿no? Como puede haber la manipulación de mercancías de una manera muy sencilla, como los hay para proyectos de cargas sobredimensionadas, donde tenemos que hacer una planeación súper completa, porque ya estamos hablando no solo de contratar servicios especializados, sino también coordinar con autoridades por donde vamos a circular, qué vamos a transportar, qué tipos de seguros debemos de utilizar, sobre todo de responsabilidad civil por si se genera un accidente, o en el caso de los perecederos y farma, cuando es mercancía refrigerada, congelada, qué cuidados debemos de tener, o en el caso de mercancías peligrosas, o los animales vivos que representan un peligro a la hora de transportar. Entonces, debemos de conocer perfectamente cómo se manipulan y también quiénes son especialistas en cada rama, ¿no? También debemos de conocer el tipo de transporte o lo que existen para saber cuáles vamos a utilizar, cuál es el adecuado para el transporte de las mercancías de nuestros clientes. Y por aquí nada más pongo algunos de los ejemplos que hay, tanto en lo terrestre como en lo aéreo, lo marítimo. Es muy importante, por ejemplo, para el transporte aéreo, los agentes de carga que hacen aéreo deben de estar certificados por IATA o por la ICAO, con su certificado de mercancías peligrosas, para poder cortar vías aéreas. Debemos de conocer perfectamente cómo y por qué debe considerarse el tema de pesos y balances, pesos y medidas, dimensiones, balance y demás, para introducir mercancías al transporte aéreo, igual que para el transporte marítimo, ¿no? Permítanme, déjenme, ¿dónde está? Aquí está. Ay, ya está esto. Permítanme que se me pasó, no encuentro. Aquí está. Se me fueron algunas láminas, no sé qué pasó aquí. Ok. Ya. Regresamos a la anterior. Listo. Con eso podemos decir un poco cuál es la figura y la importancia del agente de carga en la logística. Y hoy, sobre todo en la pandemia, una de las preguntas que ha surgido, ¿cuál es el futuro del agente de carga? ¿No? Yo creo que el futuro para cualquier negocio es actualizarse, adaptarse, involucrarse en cómo está evolucionando nuestro negocio, ¿no? De la índole que sea, y qué es lo que debemos de hacer para permanecer, ¿no? La permanencia es lo más importante y cómo debemos adaptarnos. En el caso de la gente de carga, una de las actividades y objetivos que se venían desarrollando y promoviendo desde hace tiempo era el tema del paperless, cosa que por una situación u otra se complicaba. Las autoridades de muchos países no generaban lo suficiente para promover, para hacer validero el tema del paperless, sobre todo, podría decirlo, en el tema de las guías aéreas y, por ejemplo, los boletos de avión que se seguían imprimiendo de manera
física. Y ahora con la pandemia, pues no quedó más que forzarlo, porque no diría que se inventó ni se implementó, ya estaba implementado, nada más que todavía no era tan obligatorio y no se lograba hacer real este objetivo de realmente evitar ya el uso del papel, ¿no? En el caso para México, hemos avanzado muchísimo, incluso en el despacho aduanero, que ya lo podemos hacer con códigos de barra, etcétera. Entonces, ya hemos avanzado mucho con nuestros clientes. Antes era, mándame copia impresa de toda la operación. Por fortuna, hoy les mandamos copia, pero digital, ya no impresa, lo cual nos ha ahorrado bastante en costos y sobre todo ser conscientes con el tema del consumo de papel. También, dentro de este futuro para la gente aduanal, la gente de carga, está la importancia de lo que es el e-commerce, cómo ha evolucionado el transporte de mercancías y sobre todo el auge que tiene el e-commerce y donde debemos compenetrarnos y adaptarnos a este tipo de nuevo manejo de mercancías que ya existían y como vemos, ¿no? La pandemia nos ha obligado a ya no ir despacito, ahora tenemos que correr y adaptarnos rápidamente o nos ganan. Y la otra área de oportunidad muy importante ha sido el e-learning, que antes la parte de capacitación era compleja porque si no tenían tiempo, porque si no llegaban al sitio y porque el traslado y porque salía caro. Y pues un sinnúmero de factores que a veces hacían que la capacitación no tuviera el éxito que deberíamos de tener, ¿no? En este caso, el agente de carga hoy y nosotros como federación promovemos mucho la parte de capacitación. Estamos desarrollando nuestra plataforma regional de capacitación en Latinoamérica. Ya vamos bastante avanzados con intercambio de capacitación entre asociaciones, el cual nos ha funcionado bastante bien. Y ahora nuestras aulas ya no son individuales, vaya, me refiero a hago yo asociación, hago un curso, sino ahora hacemos cursos entre varias asociaciones y tenemos participación de distintos países y sobre todo la parte de hacerlo más dinámico y que conozcamos cómo hacen en otros lugares sus actividades. Eso nos ha ayudado mucho, ¿no? Entonces, estos son de los puntos principales que los agentes de carga debemos de considerar para poder seguir adelante, además de lo que son fusiones y cómo desarrollarnos más. También me gustaría, en este punto hasta aquí, dejar como claro, y no sé si hay alguna pregunta en relación a lo que es los agentes de carga. Hay una aquí que te hace Diana Rivera, que te dice, hola Moisés, buenas tardes. ¿Qué recomendación debes de considerar al elegir a nuestro agente de carga? ¿Qué consideraciones? Bueno, primeramente, hay que conocer cuál es el currículum del agente de carga, cuáles son sus certificaciones, cuál es su especialidad, si está inscrito en alguna asociación, si tiene ese respaldo. Podría decir que, por ejemplo, algo que promueve FIATA, para todas sus asociaciones afiliadas y lo mismo que aplicamos en México, por ejemplo, en Amacarga, es el uso de las STC, que son las Standard Trading Conditions o condiciones estándar de comercio, que fueron creadas por FIATA de manera genérica y cada país las debe de ir adaptando a la actividad de su país y qué tipo de autoridades intervienen. Entonces, estas STC o Standard Trading Conditions son las que también definen el apego a estándares de calidad de un agente de carga. Y creo que eso es lo que se debe de considerar, ¿no? La infraestructura, su currículum, sus certificaciones, la afiliación que tenga a una asociación que lo respalde, saber cuál es esa asociación. Creo que por ahí, sobre todo también el tema de si es especialista en algo, no, por ejemplo, en nuestro gremio, en Amacarga, tenemos muchos especialistas en mercancías peligrosas o en aéreo, también tenemos marítimos. Tenemos pocos dedicados, por ejemplo, a la manipulación y traslado de cuerpos. Y cuando hablo de cuerpos, bueno, son de los fallecidos, ¿no? O tenemos especialistas en el transporte de animales y no hacen otra cosa más que ese tipo de logística, ¿no? Entonces, hay de todos, pero yo creo que aquí lo importante es
quiénes son y qué los avala para operar, ¿no? Si bien es cierto, no existe una figura como tal todavía en México, porque en muchos países sí existe la figura del forwarder, es muy reconocido. En México todavía nos ha costado trabajo ese reconocimiento en como tal. Sin embargo, en algunas partes de la ley se menciona a la gente de carga internacional, entonces ya vamos un poquito avanzado con eso, ¿no? Pero sí es... a nivel mundial, el agente de carga es muy, muy importante y de hecho es el que opera y o mueve la mayor parte de los productos a nivel mundial, ¿no? Tanto por las grandes operadoras que son las transnacionales, como los agentes de carga medianos y pequeños. Somos los que movemos la mayor parte de las mercancías en el mundo, en cualquier medio de transporte. Oye, Moy, y sé que ya hablaste de la profesión y cómo tendría que evolucionar. Y ves que hay un estudio de la Universidad de Oxford del 2013 que establece dentro del análisis y las ocupaciones que pudieran ser suplidas por un algoritmo, por un robot, están los agentes de carga. Entonces, ¿qué retos tiene tu gremio para poder evolucionar? Y otra pregunta que ponen aquí, digo, aprovechando, dijiste que querías preguntas, pues ahí te van en masa. Heidi Angélica Ochoa te pregunta esto, a ver si es interesante. Buena tarde, una consulta. ¿Cuál sería el primer paso para operar como agente de carga? ¿Requiere alguna certificación, permiso especial, licencia? En el tema de facturación, si los servicios son internacionales, en el caso de los fletes, ¿son sujetos de IVA? ¿Como integradora de servicios cobran el IVA? Etcétera, ¿no? With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Oh, 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 O'Reilly. Es el mes de la batería Superstart en O'Reilly Auto Parts. Recibe hasta $25 en una tarjeta de regalo después del reembolso al comprar una batería seleccionada Superstart. Podemos probar tu batería gratis y si necesitas una nueva, te ayudamos a encontrar la batería correcta. Superstart, solo en O'Reilly Auto Parts. Oh, 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 O'Reilly Auto Parts. ¿Quieres hacerle algún comentario? Creo que ya tendrías un nuevo agremiado en Amacarga. Bueno, primeramente, como cualquier negocio, hay que constituirlo y hay que saber perfectamente cuál es el objeto del negocio, ¿no? Y para saber cuál es el objeto del negocio, pues hay que conocer qué es un agente de carga. Para conocer, bueno, podemos buscar en el internet o podemos acercarnos a la asociación correspondiente. En México hay, si no me equivoco, 2-3 asociaciones relacionadas con el agenciamiento de carga. Yo represento a Macarga. He participado, como lo mencioné, muy activamente en mi asociación. Y después de eso, bueno, sí hay que tener mucho conocimiento, tener un contador que conozca de contabilidad relacionada con el comercio exterior. En el caso de los fletes internacionales, no se cobra IVA. Estos se facturan de manera internacional, ya sea por el agente de carga en origen o muchas veces lo factura el agente de carga en destino. El flete per se no causa IVA, pero lo que sí llega a causar IVA es el registro de la ganancia de ese flete, ¿no? Que es parte de nosotros al ser mayoristas, digámoslo así, si somos especialistas en aéreo, bueno, seguramente tenemos una tarifa preferencial con alguna línea aérea con la que movemos muchísima carga y por ende esa línea aérea nos dice, oye, pues eres mi cliente, me manejas tanto volumen, te voy a dar estas tarifas especiales. Nosotros ya vendemos esos espacios con otras tarifas, esa ganancia es la que sí llega a causar IVA, ¿no? Para el resto de los servicios que se facturan en el país con servicios
de operadores en el país, llámese el agente aduanal, el almacén, el transportista, incluso el servicio del agente de carga, cualquiera que sea actor dentro del país, por supuesto que es causante de IVA, ¿no? Los gastos en el extranjero no son causantes de IVA y formarán parte del valor en aduana de las mercancías, desde la factura comercial que tiene del proveedor, más los gastos en origen que se deriven, que puedan ser los gastos de exportación, los gastos del seguro internacional, empaque y embalaje o cualquier otra cosa que se haya causado en origen, son las que no llevan IVA. Después, una vez que las mercancías tocan el territorio nacional y empieza un proceso de ser de distintos servicios en el país, ahí ya causan IVA. No sé si con eso contesté completo la pregunta de la señorita. Sí, excelente, Moisés. Oiga, quería abrir el micrófono para alguno de los panelistas, si quieren hacer algún comentario. Vi que el vista Carlos Ramírez quería hacer algún comentario. También, buenas tardes, buenas tardes. Gracias, una felicitación al doctor Octavio y la doctora Daniela por este esfuerzo. Muchas gracias por permitirnos participar a mí en lo personal y una felicitación a Moisés Solís por su destacada participación. Es conocido que es un mayorista de los más destacados y la carrera de su familia ha sido encumbrada y reconocida en el medio de los vistas aduanales, del cual yo formo parte. Una felicitación porque han hecho un negocio bastante, bastante bonancible y ha sido como una consecuencia lógica de ser aduanero, de ser funcionario, de lograr las cosas buenas que permitieron esta profesión. Muchas felicidades. Ahora, yo aquí tengo una pregunta sobre la facturación ya en origen. Yo creo que tiene que ver con los decrementables, ese renglón que está sonando mucho ahora, que entrará en vigor y que se deberá de declarar en el pedimento y también que tiene que ver con el IVA. ¿Cómo se va a declarar? No sé si ya se sepa, pero la facturación que ustedes hagan va a tener que repercutir en esos decrementables al llegar en una importación. ¿No es así, don Moisés? Es correcto. Habrá que ver cómo se van a aplicar. Todavía no he visto que ya haya salido algo definitivo, pero sí, es correcto lo que comentas, Miguel. Excelente, le dejamos continuar. Moisés, muchísimas gracias. Perdón por la interrupción de preguntarle en el Inter. No pasa nada. Bueno, un poco cambiando entre la figura del agente de carga y el operador logístico, no quisiera demorarme en esto, pero sí como muy importante dejar claro la figura de uno y otro, ¿no? Hay agentes de carga que su especialidad solo se queda en ser agentes de carga y hay quienes fungen como agentes de carga y operadores logísticos. Y la parte del operador logístico, para dejarlo de manera más sencilla, yo creo que ya tuvieron tiempo de leer un poco lo que dice la lámina respecto del operador logístico. Me gustaría ir a donde se aplica más, que es con los famosos PLs, ¿no? Tenemos el 1PL, el 2PL, el 3PL, 4PL, 5PL, que son los Party Logistics o proveedores de logística. Y estos operadores logísticos, conforme a los servicios que dan, pues van cambiando, ¿no? Extienden la parte de servicio. Aquí tenemos una pequeña reseña de la diferencia entre el operador y el agente de carga. Uno es el que se encarga de optimizar la cadena de suministro en una o varias etapas, así como la administración de los recursos. Y el agente de carga es el que integra los servicios de todos los actores de la cadena logística, ¿no? En el caso del operador logístico, él no hace toda esta parte de integración completa, ¿no? No sé si con esto quedó un poco claro. En el caso del operador logístico, dependiendo si es 1, 2, 3, 4 o 5 PL,
va, se va externalizando la parte de del servicio. Por ejemplo, podríamos poner uno muy claro que es de la fábrica, del proveedor, se contrata el transporte, se lleva a una bodega y de esa bodega se lleva al otro transporte por el que va a viajar la mercancía, sea un avión, un barco, o un ferrocarril o u otro transporte terrestre, ¿no? Ahí donde pasas de la bodega del fabricante a una bodega de un 3PL o 4PL y también se contrata el transporte, se almacenan las mercancías y se distribuyen. O se llevan a las entidades de otras bodegas que harán otras distribuciones. Entonces, por ahí hay, sí está muy clarificado cuál es la función del operador logístico, que va más en el sentido de almacenar, distribuir y transportar, ¿no? El agente de carga está muy vinculado a entidades regulatorias como son IATA, la Organización Mundial de Comercio, la Organización Mundial de Aduanas, FIATA, que es nuestra Federación Mundial de Agentes Transitarios y Agentes de Carga, a la ICC, que es de donde emanan los Incoterms, y a la IMO, que es la Organización Marítima Internacional. Y con estas entidades participamos a través de las posiciones o sillas que tenemos como asociaciones en FIATA, ¿no? Todo lo que se trata en este tipo de entidades, FIATA tiene sillas en cada una de estas organizaciones y es como podemos vincular nuestra actividad con lo que pasa en el comercio internacional. Obviamente hay más organizaciones, quise nombrar algunas de las más importantes. ¿Quién es ALACAT? Bueno, ALACAT es la federación, como lo mencioné, la Federación de Asociaciones Nacionales de Agentes de Carga y Operadores Logísticos Internacionales de América Latina y el Caribe. Actualmente estamos conformados por de 16 países que son miembros de nuestra federación y todos como ALACAT, como federación, regionalmente tenemos participación en FIATA, que es la Federación Mundial, y mucho de lo que hacemos es tratar de ir guiando a nuestros afiliados o las asociaciones afiliadas a atender asuntos a través de los comités aéreos, marítimos, los terrestres, los de aduanas, donde constantemente tenemos acercamiento con nuestras asociaciones para ver en qué podemos auxiliarles, con qué autoridades tenemos que intervenir. Transmitimos información de muchas entidades y esto nos ha dado la fortaleza como región de poder tener presencia no solo con autoridades, sino con distintos tipos de instituciones con las que se pueden llegar a acuerdos para que se escuche una voz, ¿no? Que es la voz de Latinoamérica. Tenemos un programa que siempre nos gusta hablar de él, que es un programa de socios adherentes y son empresas que están vinculadas a nuestros servicios, como son empresas de software para agentes de carga, brokers de seguros, tenemos puertos y este programa en que nos ha ayudado en fortalecer la imagen de la federación, pero sobre todo en darnos valor a nosotros y darle valor a nuestros agremiados, ya que con la participación de los socios adherentes se dan servicios a la región, a los miembros de las asociaciones, con ofertas grupales de los servicios de estos socios adherentes. Y bueno, ha tenido mucho éxito este programa con el que nos manejamos y sobre todo porque nuestros congresos pues, siempre son de nuestros principales colaboradores y patrocinadores. Prácticamente por ahí hicimos un viaje de lo que es el agente de carga, su importancia en la logística, quién es ALACAT, quiénes eran sus asociaciones, bueno, por ahí lo vieron en el mapa. Y bueno, aquí están las redes de nuestra federación para que los que estén interesados nos puedan seguir para poderles responder dudas, inquietudes. Y bueno, pues estamos más que a la orden para poderles atender y espero que por ahí haya cubierto todo lo que debía de cubrir y no sé si me pasé de tiempo o no me pasé de tiempo, pero espero que tampoco los haya aburrido. Excelente, pues ahora sí, déjeme entregarle su merecido reconocimiento, por favor,
en donde dice TLC Magazine, y hagamos un trueque, otorga el presente reconocimiento a Moisés Solís Flores por hacer un trueque en la plática virtual con el tema La figura del agente de carga y su importancia en la logística, el día 11 de noviembre del 2020. Muchísimas gracias por este trueque, Moisés. Daniela, muchísimas gracias, Octavio, todos los panelistas, un gusto, un placer, y sobre todo a todas las personas que estuvieron conectadas, que tuvieron interés por escuchar qué es lo que hacemos los agentes de carga. Excelente. Y también, bueno, muchos estuvieron también agradecidos a todos los que están conectados vía Facebook de Concanaco Servitur, de todo lo que son TLC Magazine, en la página de TLC, que siguen conectados. Muchísimas gracias. Y bueno, ¿qué nos toca mañana? Me gustaría comentarles cuál es el calendario de mañana. Mañana, ¿qué tenemos, Isaí? Mañana tenemos a Gerardo Tajonar con el tema modelo de promoción de exportación viable para Latinoamérica, casos de éxito. Él es de la NIER y, bueno, como Asociación Nacional de Importadores y Exportadores, nos va a compartir estos modelos de éxito. Creo que va a ser muy interesante entrar. Y antes de que se vayan, déjenme compartir con ustedes el video, ahora sí, de los Juegos del Hambre. No se los pueden perder. Por favor, apóyenos. Sigan conectados. Recuerden que todos los días estamos haciendo un trueque a las 4 de la tarde de hora del Pacífico, 6 de la tarde de la Ciudad de México. Moisés, acompáñanos, la verdad va a estar muy interesante para apoyar a nuestras futuras generaciones. Ellos van a ser quienes van a estar compitiendo, fíjense, tienen todo su gusto culposo, estudiantes de la UAT, que mejores promedios, que de 700 fueron seleccionados, y van a estar peleando con conocimiento hasta la muerte para lograr sobrevivir en los Juegos del Hambre. Va a estar muy interesante, creo que va a estar muy divertido. Pues ahora sí estamos estrenando, ya no, esta vez no fueron peleas, no fue lucha libre, ¿no? Ahora va a ser Juegos del Hambre. Interesante ver, son chiquitos, o sea, realmente son estudiantes que están estudiando la carrera de comercio exterior, que muchos de ellos nos están siguiendo, también se están conectando. La verdad es que creo que es muy importante que apoyemos a esta generación y promovamos que sigan también, que se atrevan. Yo creo que nada más con el simple hecho de participar ya están siendo valientes. Son las futuras generaciones de aduaneros. Exactamente. O bien de un lado o del otro del mostrador, pero ahí van a estar en algún tiempo. Preparen sus preguntas, que también nos van a ayudar. O en este caso, como los Juegos del Hambre, van a haber algunas preguntas de ayuda, ¿no? Para sobrevivir, o algunas también para dar el balazo de la muerte. Entonces va a estar interesante. Preparen, recuerden que como panelistas, muchos de los participantes les vamos a pedir que nos ayuden. Entonces, apoyemos a las futuras generaciones, apoyemos a compartir el conocimiento como lo estamos haciendo en Hagamos un Trueque. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Moisés, otra vez por acompañarnos. Gracias, Daniela, al contrario, muy a la orden. Hemos llegado al final del trueque de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Hagamos un Trueque vía Zoom, un evento de TLC Magazine México. Si te gustó esta plática, no olvides compartir cada evento con tus contactos, para que así continuemos esparciendo conocimiento y nos mantengamos actualizados. Encuentra todas nuestras pláticas a través de nuestra plataforma de educación en línea ingresando a www.tlcmagazinemexico.com.mx en la sección de cursos, donde podrás verlas nuevamente sin costo. Si estás interesado en algún tema específico, envíanos un mensaje a través de las redes sociales de TLC Magazine México y buscaremos un experto que pueda aclarar tus dudas. Esto fue Hagamos un Trueque. Every day my employees get scam emails. I wanted to protect my business and clients, so I checked out CISA's Secure Our World. They've got four simple ways we can protect our businesses from online threats. Learn more at cisa.gov/secureourworld. David's Bridal, where brides and bridesmaids get fabulously dressed. We let our friends pick out what we wear, show off our dance moves, obsess over every little detail, hold your hand through it all, smile bravely when it's time to let go.
make your dreams come true. The things we do for love. Only at David's Bridal.